Saludos mi gente, es Jessica. En el blog de hoy de Jessie's Garden para Vida de Nosotros les voy a hablar de un tema que está bien de moda y es el intercambio de semillas. No olviden suscribirse a Vida de Nosotros en YouTube, darnos like en Facebook e Instagram, tanto a Vida de Nosotros como a Jessie's Garden. Hoy deseo comenzar el blog de una manera distinta y es con una cita de Eugenio María de Hostos que dice: la agricultura es la espina dorsal de un pueblo. Existe una tendencia actual basada en el intercambio de semillas. Esta modalidad permite garantizar la preservación del patrimonio agrícola de un país. Con esta actividad, no tan solo garantizamos la preservación de las variedades locales, sino que también aseguramos la sustentabilidad y soberanía agrícola y alimentaria del país. Estos intercambios voluntarios son fomentados por muchos mercados y ferias agrícolas, pero también existen varias páginas de internet, en especial en Facebook, que fomentan estos tipos de intercambio. Yo les preparé un listado de las que encontré en Facebook, que ya sea que yo las sigo o familiares o amistades que se dedican a la agricultura o le interesan los temas de agricultura, siguen estas páginas. Las voy a leer porque son 4 o 5 y no recuerdo bien los nombres de cada una de ellas. Tenemos en Facebook las siguientes páginas que pueden ustedes seguir y probar a ver cómo les va. Plantas, semillas, esquejes, venta e intercambio USA y Puerto Rico. La siguiente es intercambio de semillas, plantas y esquejes, iniciativa verde Puerto Rico. La próxima es intercambio internacional de semillas. Y por último, banco de semillas ecológicas, red de intercambio. Estas páginas también suelen colocar información de cultivos, huertos caseros, información de plantas y también los diferentes participantes o miembros de las páginas intercambian ideas y aconsejan a los que tienen dudas o son nuevos en esta modalidad de intercambiar semillas o que están iniciándose como agricultores, ya sea para fincas en sus hogares o comerciales. Tengan en cuenta que estos intercambios son voluntarios. Es de tú a tú, tanto la persona que va a intercambiar la semilla o venderla con la persona que esté interesada en hacer el intercambio. También todas estas páginas tienen unos reglamentos que hay que seguir. Así que toman en consideración esto a la hora de hacer algún intercambio. La página solamente es el medio para que las personas interesadas hagan el intercambio. Y siempre hay que hacerlo de manera respetuosa y responsable. Mi experiencia personal ha sido en ferias agrícolas donde hemos intercambiado semillas y me ha ido hasta ahora muy bien con intercambio de semillas y de plantas también. Ha sido un intercambio muy generoso y justo. Si conoces de alguna página adicional a las que mencioné o quieres compartir tu experiencia intercambiando semillas o plantas, por favor déjanos un mensaje y no olvides darle like a este video y dar a la campanita para que te salgan todas las notificaciones de Vida de Nosotros de YouTube y los diferentes blogs. Hasta la próxima.